señores, muy buenos días, muy buenos días. Lo que están mirando en pantalla son imágenes de los operativos que se realizan desde horas de la madrugada en varias provincias del Cibao. Hay allanamientos simultáneos contra presuntos narcotraficantes, gente con armamentos, decomiso de armas, de narcóticos, en una operación que también incluye la requisa en varias cárceles ubicadas en las provincias de Santiago, La Vega, y se espera que otras provincias también. Unidades aéreas han sobrevolado en Santiago, se ha notificado que es un operativo, como están mirando, de amplísimas proporciones, donde participa personal militar, policial, y que está encabezado por la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, y también por el presidente de la DNCD y el jefe de la Policía Nacional. Así comenzamos la mañana, muy buenos días, gracias a todos ustedes por estar, buenos días a la gente que nos ve a través de Tele Radio América, Canal 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y nos ven en directo por nuestras transmisiones. Transmisiones en las cuales ustedes podrán estar al tanto de aquellos elementos que muchas veces hay gente que pasa por desapercibido. Aquí estamos para tratar de llevarles a ustedes todos los datos. Agradecemos, por supuesto, esta atención. Y repito las imágenes para contarles. Estas imágenes que están mirando son parte de ese operativo. Vamos a ver esas imágenes iniciales, señor director, con las que comenzamos para explicarle a la gente. Es un operativo contra presuntos personas vinculadas al ámbito del narcotráfico en varias provincias del país, pero ahora mismo les cuento que esto es un operativo que va mucho más allá. Este operativo, estoy en la posibilidad de decirles que este operativo está vinculado a la amenaza que recibió la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Desde cárceles específicas donde supuestamente se operaría en contubernio con esa persona que llamó a la magistrada Miriam Germán y la amenazó, pues esas personas vinculadas a la red están en la mira de las autoridades. Los operativos son simultáneos y ese narcotraficante señalado de residir en España se habría comunicado con la magistrada más de una vez para decirle que él tenía unos negocios en las cárceles y que se lo estaban dañando con el traslado de su gente. Ella dijo, yo no sé quiénes son su gente. Bueno, pues esa gente se quejó y amenazó incluso a su hijo, que le podía matar a su hijo. Desde entonces comenzó una cuenta regresiva de investigación que involucra no solo, debo decir, autoridades dominicanas, sino que también alcanza a España y a Estados Unidos. Hay que decir que este operativo tiene como centro Santiago, porque esta persona es exactamente de Santiago de los Caballeros y se tiene que sus operaciones habían estado vinculadas a Santiago. Él, de hecho, las veces que fue arrestado aquí o señalado con actos delictivos hace ya muchos años, era sobre todo en esa región. Esa persona, según los datos que he podido obtener, y no voy a decir el nombre ahora porque no hay un proceso judicial materializado, es decir, un sometimiento en este momento, pero si hay una investigación, esa persona tiene doble ciudadanía, tiene ciudadanía dominicana y tiene ciudadanía colombiana, pero es dominicano, nacido en Santiago. Y bueno, ahorita les decimos un poco más de detalles, pero sí quería exponer un poco eso comenzando la mañana. Lo que busca es desarticular, digamos, que una estructura que tenía muchísimos negocios. Por un lado está el narcotráfico, el menudeo, el narcomenudeo, las operaciones. Y por otro lado está el dominio de las cárceles, donde se llega a llamar a la gente que representa a esta gente como representantes. Y el lugar donde vive, me decía alguien que hace vida en las cárceles, me decía, se le llama la Casa Blanca, donde vive ese preso, que es un preso, pero que es parte de una estructura, se le llama la Casa Blanca. Obviamente necesita complicidad y esa complicidad está determinada por acciones, algunos militares y también civiles, algunos civiles, incluyendo personas activas en la administración pública, están corriendo en esta investigación también. Es una investigación que está en curso. Por supuesto, estamos a espera de muchísimos datos. Todavía la Procuraduría hasta esta hora de la mañana no ha emitido ningún comunicado ni ningún comentario, pero la operación sigue en marcha. Sí, señor director, que con esas imágenes vamos a ir a la pausa y vamos a regresar de una vez porque uno de esos operativos llegó a un negocio
Y el dueño de ese negocio en La Vega dice que fue un error. Casi llora cuando lo dice. Yo tengo las imágenes. Así que nos fuimos con las imágenes iniciales, que son parte de ese operativo, que es lo que ocupa la atención de la prensa esta mañana, porque es en la región del Cibao y están todavía concentrados en un operativo en marcha. Hay múltiples arrestos. Tengo fotografías, imágenes, sobre todo de personas jóvenes que no se esperaban que esta mañana llegaran hasta ellos y tenían incluso armamento y algunos narcóticos se han ocupado. Vamos a seguir en el curso de esto a ver qué nos trae o cuál es el resultado de una indagatoria múltiple que busca desarticular la estructura que llevó a este hombre a amenazar directamente a la Procuradora General de la República y específicamente a su hijo. Hacemos este cambio y estamos regresando de una vez.